Viniendo aquí a hacer una denuncia de manera pública en contra de las elecciones que hubo en el Plan 3000 de la Cooperativa de Agua y Alcantarillado Coplan por muchas irregularidades que se han presentado. Y estamos viniendo especialmente a dirigirnos al presidente del Tribunal Departamental Electoral, al doctor Eulogio Núñez, pidiendo la anulación de este proceso eleccionario porque existen las pruebas suficientes, los elementos suficientes como para determinar que se han violado derechos y garantías constitucionales, se han violado derechos cooperativos. Entonces aquí estamos los asociados todos presentes pidiendo la anulación de este proceso eleccionario y que se vuelva a convocar a una nueva elección de la cooperativa. Mañosamente ha sido habilitado por un comité electoral, el cual se ha prestado a este juego sucio. Y a los socios, nuestros legítimos derechos han pisoteado, han cometido un crimen contra la democracia, un atentado contra la democracia. Los socios fundadores no vamos a permitir que asuma ningún directorio que esté avalado por este comité electoral, que ha sido también dirigido desde la honorable alcaldía municipal. Eso también queremos denunciar a la población y a los socios. A los socios antiguos tienen que sumarse a esta huelga porque esto no vamos a permitir que asuma nadie en la cooperativa mientras los socios no estemos de acuerdo. No queremos corruptos, carajo. No queremos corruptos, carajo. No queremos corruptos, carajo.